Ahí tenéis el embarcadero, más o menos desde donde me voy a poner a la punta, habrá unos 40 metros aproximadamente, entre 45, o sea, entre 35, 40 metros, más cercano de los 40. Fijaros qué vista, ¿eh? Qué playa más bonita, Calabardina. Y entonces vamos a ponernos aquí en la orilla, vamos a lanzar y dependiendo de dónde caiga, pues más o menos puedo decir una distancia de lance. ¿Qué distancia de lance obtenemos con este señuelo? Bueno, pues ya estamos aquí con el mini pubita. Y nada, deciros que no hace nada de viento, el mar está muy calmado, ya veis que es un plato. Aquí tenéis una panorámica de Calabardina, es un plato. Como os digo, a la punta del embarcadero desde donde estoy habrá unos 40 metros aproximadamente, no llegará. Y qué más deciros, bueno, que el trenzado es nuevo, el que llevo está recién puesto, el Kingdom de 04, un fluorocarbono, un Seaward de 020 si no me equivoco. El que me queda todavía de rough fishing, por ahí, se lo he puesto. Y vamos a hacer unos lances. Que yo os diga más o menos dónde está cayendo. Bueno, la natación es espectacular. Nada. ¡Pua! Nada de maravilla. El Walking the Dog lo hace perfecto. Perfecto. No sé si lo vaya a poder ver llegar, que es tan pequeñito. En esta playa, que no lo creáis, hace un tiempo había aludines y había cositas. Pero ya muy difícil. O sea, que aquí nada. Voy a hacer 10 lances. La verdad es que lanza muchísimo para lo pequeño que es. No estoy haciendo paradas ni nada, bueno, pero no es que tenga mucha esperanza de coger nada. No sé si lo estáis viendo llegar, que hasta el final llega haciendo el zigzag, lo hace perfecto. Más bien amplio para lo pequeñito que es. Por supuesto, no esperéis que este sea un señuelo para usarlo cuando haya viaje. Bueno, pues puedo deciros que estoy sacando, respecto al embarcadero se quedará, está entre un poco más de 2/3, algo más de 2/3. Después de hacer varios lances, algo más de 2/3, pero pasado, ¿eh? no cercano. Yo diría que este señuelo, en buenas condiciones como estamos ahora mismo, sin viento, el agua calmada, no hace nada de viento, ¿eh? Un equipo adecuado, llevamos un bajo de 0,20, un fluorocarbono de 0,4, la cañita, la triple cross, el carrete de agua fuego tamaño 1000, que por cierto, este carrete con el trenzado Kingdom, que viene de 150, de 4 hebras, que es el que llevamos, se llena perfectamente.
Es justo lo que le cabe al carrete. Bueno, pues con este equipo, con un equipo muy equilibrado para esto, estamos sacando quizá una media de 30 metros aproximadamente de lance, cual es una burrada para un señuelo de menos de... Bueno, a mí me parece una burrada. Para un señuelo de menos de 3 gramos. Siempre y cuando, pues bueno, lleváis un equipo equilibrado. Compañeros, qué ganas tenía de hacer este vídeo. Es que tenía ganas, porque es que es un señuelo que yo cuando lo vi en internet dije, en AliExpress, dije, ¡hala! Un Puguita mini. Un mini Puguita. Me dejó sorprendido. Dije, ¡buah! ¿Esto funcionará bien o no funcionará? Por supuesto, pues yo lo traje aquí. Digo, esto hay que pedirlo, hay que probarlo y hay que enseñarlo en el canal. Y nada, aquí estoy. Estaba deseando de hacer este vídeo. Es un señuelo que si me sorprendió en AliExpress cuando lo vi, me sorprendió muchísimo también cuando lo tuve en mano. Y bueno, ya habéis visto el vídeo. Me ha sorprendido todavía más al usarlo. Una maravilla de señuelo y muy, muy, muy recomendable. Así que nada, muchas gracias por venir. Ya habéis visto que la introducción ha sido el vídeo el otro. Y nada, empezamos viendo, vamos a ver un poquito el mini puga. Nos vemos. Y sí, bueno, yo creo que a lo mejor un poquito recordar, vamos a recordar un poquito al Pugachev y a la réplica. Y bueno, si hay señuelo que por excelencia que estará en la gran mayoría de cajitas de spinning y de rock fishing, son los Pugachev Cobra de IMA, tanto en el tamaño 60 como en el 90. Si no recuerdo mal, IMA tiene que tener una carta de colores aproximadamente de unos 40 colores distintos para cada tamaño. ¿Qué deciros de este señuelo yo? O sea, seguramente como paseante de superficie esté en el top más alto que hay ahora mismo en señuelos. Desde que salió y yo creo que seguirá estando en el top más alto. O sea, es un señuelo clásico que no falla. Y que bueno, yo lo tengo tanto desde AliExpress como el original, lo tengo. Sí que es verdad que el original del tamaño 90 no lo tengo, tengo el de 60. Pero bueno, el de 60 lo tengo y además tengo varios colores. Y bueno, creo que fue Blux la primera que nos dio la sorpresa cuando sacó la réplica de Lima, del Pugachev. Y bueno, nos facilitó a todos el llegar, el poder adquirir un señuelo de esas características, esas cualidades, o por lo menos muy parecidas, ¿vale? De calidad muy alta, la verdad, y un precio, pues bueno, bastante asequible por los precios normales de AliExpress, no de los más baratos, pero bueno, a un buen precio, ¿vale? No sé si estará por 4 euros o por ahí. Luego ya más tarde otras marcas como Hand House, Jerry, lo sacaron, hicieron sus versiones. Hay quien dice que uno va mejor que otro. Bueno, yo creo que aquí la hemos visto todas. Y ya pues bueno, ahora hay un señuelo que está bastante extendido en AliExpress. Hay un montón de marcas que lo tienen. Me gusta mucho el de Walkfish. Os dejaré el enlace. Me gusta muchísimo cómo lanza. Sobre todo el tamaño grande, el tamaño 90, es el que más me gusta. Tiene muy buenos colores. Un precio brutal. Y bueno, o sea, ahora mismo si tuviera que comprar uno, compraba ese seguro. Os dejaré el enlace de la réplica del Puga en la descripción del vídeo, ¿vale? Los Puga Express, como yo le decía. Fijaros que no hablo de copias, ¿vale? No me gusta hablar de copias y pocas veces me habría oído hablar de copia cuando hablo de un señuelo chino. Si digo copia, seguramente será porque se me escape la palabra sin darme cuenta, pero no me gusta hablar de copias, me gusta hablar de réplicas. Cuando hablamos de copia,
es porque algo quiere pasar por el original. Y yo todavía no me he encontrado con eso en los productos de AliExpress, sino que son productos que se parecen, pero no quieren pasar por él, ¿vale? De hecho, fijaros, dejadme que os ponga aquí dos imágenes. Os voy a poner la silueta del Pugachev Cobra de Lima, el tamaño 60, os la pongo aquí. Y ahora os voy a poner al lado la del Natrix, el de Blux, ¿vale? La réplica que hizo Blux. Fijaros que separada una de otra son muy, muy, muy parecidas y apenas le veis la diferencia. Ahora bien, ¿qué pasa si superponemos una encima de la otra? Pues bueno, ya estáis viendo que sí que hay diferencia y que, por ejemplo, el Natrix, los dos son del mismo tamaño, por ejemplo, el Natrix es algo más fino, ¿vale? Se ve, es más finito y no es tan parecido, o sea, no es tan igual. Hay una diferencia geométrica considerable, ¿de acuerdo? Entonces, no, ese es el motivo por el que me gusta hablar de copias, sino que me gusta hablar de réplicas, ¿vale? Copia es, por ejemplo, con un deportivo, ¿vale? Con las típicas Nike Jordan. Copia es lo que te encuentres en el Top Manta, ¿vale? Esos son copias que se quieren hacer pasar por el original. Y luego vas, por ejemplo, a Decathlon y seguramente tendrás unas botas deportivas de color blanco, rojo y negro que son parecidas al original, ¿vale? Y simplemente se parecen la combinación de colores, etcétera. Eso es una réplica, no son copias. Y eso es lo que pasa con los señores de AliExpress, ¿vale? Son réplicas, no son copias. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque, claro, la gente habla de que se copian, tal. Al final lo que hacen son réplicas y aquí lo estáis viendo muy claro. Bueno, pues nada, vamos a ver de cerca los mini Puguita, que yo sé que tenéis muchas ganas de ver cómo vienen presentados, qué colores traen, etcétera. Bueno, vienen aquí en esta cajita. Bueno, este sobre típico, ya he visto, yo ya lo he abierto porque bueno, ya he visto que he ido a pescar con ellos. Y bueno, la presentación es súper cutre, presentación cutre premium. Digo premium porque no es la otra típica bolsita, ya habéis visto, bueno, vienen bolsitas, pero por lo menos es algo más gruesa, se saca bien, se guarda bien el señuelo. No pone nada, no pone nada, no viene nada de información. O yo no entiendo chino, si vosotros no entendéis chino, a ver qué pone aquí. Si pone Lucas eres un imbécil o yo no sé lo que pone, ¿vale? Vamos a ver este verde. Fijaros qué gozada, qué maravilla. Chavales, qué locura de señuelo. El mini Puguita. 45 milímetros, 2,8 gramos. Aquí tenéis color verde por arriba. Voy a poner la luz más blanca que se vean bien los colores. Perdón, un momento. A ver si se nota algo en cámara. Ahí. Aquí tenéis el Puguita verde por arriba. Los reflejos en forma de puntitos. Muy bien dado. Los degradados perfectos. Ojos en 3D. Triple chiquitito. De tamaño súper perfecto. Pancita plateada, no brillante. Qué chulada, ¿eh? Fijaros qué bien hecho. Está hecho muy, muy, muy bien hecho. O sea, el acabado es muy, muy, muy bueno, lo aseguro. Si os lo pilláis, lo comprobaréis. Tiene rattling, ¿vale? No sé si lo escucháis, pero tiene rattling, o sea, tiene sonajero. No es un señuelo silencioso. Y ahora vamos a ver el otro, que a mí me gusta más. En vez de otros colores, ¿eh? Me llegarán otros colores, pero este es espectacular. O sea, ahora veréis las escamas. Fijaros, esta sardinita, esta lisita pequeña. Fijaros las escamas. Qué perfección, qué reflejo.
más bien hecho, esas pequeñitas escamas que lleva. Es una pasada. Parte de arriba oscura, negra, negro oscuro. Abajo el mismo plateado, pero fijaros las escamas. Es una locura de señuelo. Si os gusta el rock fishing, este señuelo lo tenéis que tener. Fijaros qué chulada de mini puguitas, chavales. Estoy deseando que me lleguen los otros. Mañana me voy a pesca con ellos. Me pongo el bade y me voy a pescar con ellos. Y bueno, fijaros que también la boquita la tiene, a ver si se aprecia en la cámara. ¿Veis que tiene como un pequeño hoyo, ¿vale? Como un pequeño hoyito. Imagino que será para hacer ese chapoteo, pero bueno, eso es tan pequeño que ponerle eso y no ponérselo es casi lo mismo. Como ya os digo, es el Puga 60 escalado, ¿vale? A 45 milímetros. La anilla, en este caso, la tendría un pelín más atrás. El Puga la tiene un pelín más hacia adelante, la anilla central. Pero bueno, por lo demás, es básicamente el mismo señuelo, pero en pequeñito. Y me parece una pasada. Me parece una pasada, es una chulada. Y nada, que lo flipas. Y lanza, que lo flipas. Es una pasada de señuelo. Chavales, mirad qué reflejo tiene. Esta es una chulada, ¿eh? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y seguimos con el vídeo. Hasta ahora. Bueno, obviamente no podemos hacer lo mismo, no podemos hacer esa comparación entre el Mini Puguita y el Pugachev Cobra, como os he hecho antes superponiendo las imágenes, porque obviamente hay una diferencia de tamaño muy considerable. Uno es de 45 milímetros y el otro es de 60. Pero bueno, afortunadamente yo tengo la capacidad de, yo bueno, yo y mucha gente, de cogerme el ordenador y hacer un escalado de la silueta del Mini Puguita hasta obtener una silueta de la misma longitud de 60. Que ahí la tenéis, sea esta de color verde, ya ahí está escalado a 60 milímetros, ¿vale? Entonces, bueno, a pesar de esa diferencia de tamaño, ahora ya la silueta escalada sí podemos compararla con el Puga de 60, ¿vale? Con el Pugachev de 60. Fijaros que nuevamente lo ponemos una al lado de la otra y apenas hay diferencia. A simple vista las diferencias son mínimas. Pero, ¿qué pasa si las ponemos ahora una encima de la otra, como hemos hecho antes con el Natri? Pues fijaros, la diferencia es, ahora sí que es mínima. O sea, es casi imperceptible. Quizá el Mini Puguita se ve, o sea, el Mini Puguita escalado se ve en la cola un pelín más finita, pero toda la demás silueta la cubre perfectamente la silueta del Pugachev Cobra. Es decir, es como si para hacer el Mini Puguita simplemente hubieran cogido el molde del Pugachev Cobra y lo hubieran escalado a una longitud a 45 milímetros, de 60 a 45 milímetros. O sea, esto la verdad es que me ha llamado mucho, mucho la atención, porque en este caso lo que es la silueta es casi casi parecida. Cambia, ya te digo, en la cola un pelín, se ve un pelín más fino. Y bueno, la posición de la anilla central queda un poco más a popa. Eso también nos pasaba con el Natrix. Pero fijaros que es casi 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 el mismo la misma silueta. Es chocante, pero bueno, eso no pasa con los Puga Express de Jerry, no pasa con el Puga Express de Hand House, ni con ninguno, ¿vale? Podéis hacer ejercicios si tenéis ordenador y sois capaces y bueno, tenéis conocimientos para hacer esas cosas, pues hacedlo, porque ya veréis que esas diferencias de silueta se notan mucho. No cuando ponemos una al lado de la otra, pero sí al superponerlo. Bueno, pues ya es hora de las puntuaciones. Y bueno, he de deciros que es un señuelo, como os he dicho al principio, que me sorprendió en la mano, me sorprendió en la página y me sorprendió muchísimo en el agua. Me ha encantado el señuelo.
Me ha gustado mucho. Bueno, vamos a ver las puntuaciones que yo le doy a este señuelo. Y bueno, son personales, son opiniones mías. Me hubiera gustado estar en otra época del año, en otra estación. Ahora aquí es muy difícil la pesca en superficie. Casi imposible. Algunas lo intentas, pero sabes que no va a tener éxito. Aún así, mañana me lo voy a llevar, voy a ir con el bader y voy a intentar meterme en el agua a ver si tuviera suerte de pillar alguna lubina por ahí descarriada o alguna pobre loca por ahí suelta por el mundo y tuviéramos suerte. Mañana iré con el bader y eso será lo que haga. Bueno, pues voy a tocar 6 apartados, tampoco lo he tenido tanto como para testearlo tanto del señuelo, pero sí, bueno, son apartados de cosas básicas del señuelo que sí puedo deciros como qué sensaciones tengo en forma de puntos, ¿vale? Voy a puntuar sobre 10 a ver la nota final que obtenemos. El primer apartado de materiales, yo, bueno, cuando lo cojáis en la mano veréis que la sensación es muy buena, es muy muy buena sensación, pero obviamente no parece unos materiales top premium, ¿vale? De AliExpress. No sé, por ejemplo, cuánto nos va a durar los triples que llevan, no lo sé. Cómo se va a comportar en el agua, no lo sé. Entonces, los materiales, déjame que ni no lo suspenda, que no lo deje ahí, no. Por lo menos por el aspecto que tiene. Merece estar por encima de 5, así que le voy a dar un 6 sobre 10. Yo creo que es una nota bastante justa. La pintura y el acabado que tiene, que ese sería otro punto, cuando lo cojáis en la mano os va a gustar mucho. Yo os he enseñado 2 colores, pero he pedido más colores, a ver si puedo enseñároslo. Y bueno, yo lo veo muy muy buen acabado. A mí me ha gustado mucho cómo está acabado. Tiene los reflejos que tiene están muy bien hechos, ¿vale? Las escamitas, ya habéis visto, están genialmente hechas. La pintura está muy bien aplicada, el degradado, etcétera. O sea, me parece un acabado muy bueno y yo le doy un 8, pero con todas las de la ley. Cuando reciba los otros colores que he pedido, pues a lo mejor cambio de opinión, pero no creo que pase. Yo creo que el acabado, la pintura y el acabado va a ser exactamente el mismo patrón en todo. Cuanto a color y tamaño disponible, bueno, el tamaño es el que es el suyo, 45 milímetros. Pero bueno, lo que es la carta de colores, sí que me parece muy escasa, me parece que son 6 colores lo que tenéis disponible. Y bueno, es escasa, pero a ver, no, se echa mucho de menos un blanquito, se echa mucho de menos un transparente. Entonces aquí tengo que bajarle algo la nota y dejarlo en un 6, ¿vale? Un 6 sobre 10, hay colores demasiado, hay colores básicos que bueno, con cualquiera de ellos va a ser os va a ser de utilidad, pero sí que es verdad que se echan en falta ciertos colores, tanto algo más son los blanquitos, los transparentes, incluso algunos llamativos, algún flúor, ¿vale? Algún color flúor, que eso, pues bueno, también hay a veces que está el agua muy turbia, está calmada, pero muy muy turbia, y siempre viene bien tener algún flúor. Nos ayuda bastante. Ahora, las tres últimas que más me preocupaban a mí de este señuelo. Primero, la capacidad de lance. Ya habéis visto el comienzo del vídeo. Bestial. O sea, un señuelo de 2,8 gramos lo estaba lanzando a 30 metros, más de 30 metros. O sea, bestial. Sí que es verdad que las condiciones eran muy buenas porque no hacía viento ninguno. Y bueno, que me parece brutal poder lanzar 2,8 gramos a 30 metros. A mí me parece eso una barbaridad. O sea, me parece bestial. Porque es que he tenido señuelos de 30 gramos que no han llegado a tanto. O sea, que te hacen helicóptero y tal y no te llegan a tanto. O sea, que son una birria la de ese señuelo. Me parece increíble. A mí con 20 metros que me hubiera sacado ya me hubiera dado más que satisfecho, ¿vale? Porque lo veo un señuelo mucho de eso, de vadeador, ¿vale? De vadear y no te hace falta tanta distancia. Pero 30 metros como yo he podido sacarle, me parece un disparate. Además yo lo he visto, he comparado con el embarcadero Calabardina, que lo tengo muy bien medido, yo sé que te mide eso, 30, unos 40 metros aproximadamente. Y os digo 30 por no exagerar, pero
sus 30 metros los vaya a conseguir. Ojo, siempre equipo equilibrado. Yo llevo un equipo que está muy bien equilibrado, la cañita Triple Cross de Rock Fishing con el Daiwa 1000, trenzado 04, os lo recuerdo, y fluorocarbono 020. Si no lleváis el equipo adecuado, pues no vais a conseguir esa distancia seguramente. La Triple Cross me consta que es una caña que además consigue bastante lance, no sé otra, pero si vais con una caña, por ejemplo, de puntera sólida, quizás consigáis menos lance. Pero bueno, si no llegáis a los 30, pues vais a quedar a los 25, que también está bien, 20-25. Pero bueno, llevando un equipo bueno, ya sabéis que los 30 metros los podéis sacar. La natación, pues ya he visto el vídeo, nada de maravilla. Pero nuevamente estamos en las mismas, estas condiciones perfectas. El agua no está nada picada, está hecho un plato, en fin. Pero la natación en condiciones normales es perfecta. O sea que, perdón, no he dado, he hablado del lance, pero no le he dado nota. La capacidad del lance le voy a dar un 8, ¿vale? Dejarme que le dé un 8 sobre 10. Para no exagerar tampoco tanto, ¿vale? Siempre hay que dar oportunidad a otros que lo mejoren. Un 8 sobre 10 me parece una muy buena nota. La natación me voy a quedar con la misma nota de un 8 sobre 10. Y el precio, buah, el precio me parece de risa. Le doy un 9, pues por no darle un 10, pero bueno, un 9 sobre 10 me parece una nota muy razonable en cuanto al precio. Así todo, resumiendo todas estas puntuaciones. La nota final es un 7,5 sobre 10. Que no es un súper notable, ni un notable sobresaliente, es un notable bueno, ¿vale? Es que, bueno, todos nos sentimos muy contentos cuando teníamos un 7,5 en el instituto, en el colegio. Me parece una nota muy justa para este señuelo, teniendo en cuenta que no es un señuelo premium, ¿vale? De materiales premium. Hay uno en AliExpress que por lo menos lo venden como premium, que si queréis lo traigo. ¿Vale? Si queréis verlo y que puntúe ese, a ver si es verdad que se nota ese toque premium de señuelo que tienen algunos chinos. Si queréis lo traigo, decídmelo en los comentarios y lo traigo. Si saco más de yo qué sé, si me decís más de 10 personas, lo traigo. El mes que viene lo tenéis aquí. Porque está, ¿eh? Está. Aunque no sé si es un pelín más pesado. Me parece que sí, ya ha saltado los 3 gramos, no lo sé. Pero bueno. Si ya os digo, si sacáis, si en 10 comentarios me pedís que traiga el premium, lo traigo. Conclusión final. Como he dicho, me sorprendió en AliExpress, me sorprendió en mano y me ha sorprendido en el agua. Es un señuelo muy, muy bueno. Muy aconsejable. A mí personalmente me encantan los señuelos de superficie, me encantan los señuelos de superficie pequeñitos. Y este me ha flipado, o sea, me ha encantado y ya digo que me he pedido más. O sea, este señuelo yo quiero tener varios en mi caja. Cuando se pierda uno, sin problema, por otro. Pero oye, yo este señuelo me he pedido más. Además hay que pensar que son, con los gastos de envío, son menos de 3 euros. Me parece un precio muy, muy razonable para los que hay ahora en AliExpress. A lo mejor en otra época te diría, es un pelín caro. Pero ahora mismo me parece un precio muy bueno. Yo, sin duda, este señuelo será de los que compre, de los que llevaré siempre en mi cajita, os lo puedo asegurar. Y bueno, espero usarlo pronto en temporada alta de lubinas. Ves que es un señuelo que para mí, yo me he visto pescando lubinas con ese señuelo. Aunque yo creo que puede caer cualquier cosa, dobladas le caerán seguramente. Ese señuelo le van a tocar de todo. Al ser tan pequeñito y nadar también le puede tocar de todo. Nada, compañeros, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dejadme en los comentarios. Compartir el vídeo, darle like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Estamos muy cerca de los 3.500, que ya sabéis que hay sorteo. Y nada, no quiero despedirme sin felicitaros a todos la Navidad.
Si no nos vemos antes de 2024, que tengáis un buen 2024. Y nada, compañeros. Nos vemos. Hasta luego.